qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, te están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos. Sean bienvenidos a esta celebración eucarística en la cual pedimos al Señor por el eterno descanso de Miguel Antonio Ortiz. Al cumplir 15 días de gozar de la presencia de Dios, ofrece la familia Sánchez Manrique. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Conscientes de nuestra debilidad, queridos hermanos, acerquémonos a Dios que es compasivo y pidámosle que tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, venerarte de todo corazón y amar a todos nuestros hermanos con el afecto conveniente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos por fe conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos. Pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los aserraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados, el mundo no era digno de ellos. Vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido, porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen, y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. Amen al Señor, fieles suyos, el Señor guarda a sus leales, y a los soberbios los paga con creces. Sean valientes de corazón los que esperan en el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos y llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, salió a su encuentro entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Este vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía los cepos y las cadenas y los destrozaba. Y nadie tenía la fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos, Jesús echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Él le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaban: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y a la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar. Se ahogaron. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la fuente vio a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto le contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchara de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él. Pero él no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciale lo que el Señor ha hecho contigo y que el Señor ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se admiraban.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios que hemos escuchado hoy en el Evangelio de Marcos nos presenta un acontecimiento bien interesante, y es cuando Jesús pasa a la otra región del lago de Genezaret. Allí se dirige hacia la región de los genezarenos, y en esta región aparece un hombre. Dice que sale de los sepulcros y va al encuentro de Jesús. Y nos describe elementos propios de este hombre. Ni cepos ni cadenas podían sujetarlo porque todo lo rompía. Se la pasaba por los campos y cerca al cementerio, gritando y golpeándose a sí mismo, haciéndose daño. Hasta que viene Jesús y este hombre reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Y por eso este endemoniado le dice al Señor: ¿qué tengo que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Por qué me atormentas? Y es porque Jesús le estaba diciendo que saliera de ese hombre. Se genera un diálogo entre Jesús y el endemoniado. Y en este diálogo Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Qué interesante eso, porque el Señor identifica al endemoniado. Y este le contesta: Legión, porque somos muchos. Y nos damos cuenta cómo en ese campo y en ese camino de reconocer la misericordia de Dios y de reconocer lo que Dios actúa, aparece en este diálogo algo muy interesante. En la descripción que hace el texto del endemoniado, nos damos cuenta que era una persona, un demonio que se hacía daño a sí mismo. Le hacía daño a él mismo. Es interesante ver cómo dice que la gente ya no tenía fuerzas para sujetarlo, ya no tenía fuerzas para amarrarlo, para ponerle allí las cadenas y los cepos. Porque el daño no lo hacía a los demás, sino que era un autodaño a la persona, a él mismo. Y es interesante en ese sentido, porque a veces a nosotros nos puede pasar lo de este endemoniado. Tal vez no le hagamos daño a los demás. Tal vez no tratemos mal a los demás. Tal vez no destruyamos a los demás. Pero sí nos puede pasar lo de este endemoniado, que se destruye a sí mismo, se golpea a sí mismo, se trata mal a sí mismo, se grita a sí mismo. Y no nos falta ir tan lejos para reconocer que a veces nosotros somos igual que este endemoniado. Basta que nos equivoquemos para tratarnos mal, para decirnos qué bruto, qué animal, cómo fui a ser bobo, a suceder o a hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque nos hacemos un daño a nosotros mismos. Y muchas veces nosotros somos así. El daño viene para nosotros mismos. Nos autodestruimos, nos flagelamos, nos acabamos, nos maltratamos. Estamos destruyendo nuestra propia vida. Estamos destruyendo lo que cada uno de nosotros es. Por eso, en el Evangelio que escuchamos, no es tanto para pensar en aquel endemoniado de hace 2000 años, allí cerca a aquel pueblo, sino para que pensemos en nosotros, porque a veces nosotros somos así, nos destruimos, nos maltratamos, nos acabamos. Claro, eso nos va a llevar también a una destrucción del otro, pero miremos cómo nos estamos tratando a nosotros mismos. ¿Cómo nos estamos tratando hoy? ¿Cómo nos estamos cuidando cada uno de nosotros? En esta época de pandemia también podemos hacernos daño sin cuidarnos, sin utilizar bien el tapabocas, sin lavarnos las manos, sin desinfectarnos. Todo eso es una autodestrucción. No solamente, como les digo, para nosotros, sino también podemos generar esa autodestrucción para las demás personas. Por eso es importante ver cómo Jesús expulsa a aquel demonio. Después de haberme descrito las características de este hombre endemoniado, después pasa a describirme las características del hombre ya sin el demonio. Y dice que cuando los cerdos
reciben el endemoniado o reciben el demonio, 2000 cerdos se van piar abajo hasta que se ahogan. Pero el hombre queda, y queda con tres características bien importantes. Una, sentado a los pies del Señor. Segunda, bien vestido. Y tercera, en su juicio. Cada característica nos está diciendo algo importante. La primera de ellas, sentado a los pies del Señor. ¿Qué significa eso de estar sentado a los pies del Señor? Comenzar un camino de discipulado. Estar a los pies del Maestro, recibiendo sus enseñanzas, reconociendo que Dios lo ha salvado, reconociendo que Dios le ha expulsado esos demonios y reconociendo que Dios le ha organizado la vida, reconociendo que Dios no lo ha maltratado, sino por el contrario, Dios ha cuidado de este ser humano, ha cuidado de esta persona, como nosotros también necesitamos cuidarnos cada uno. Y por eso nos presenta aquí a este hombre a los pies del Maestro. Bien vestido. ¿Qué significa eso? Su vestido representa la dignidad del ser humano. El estar bien vestido representa cuánto es y cuánto vale esa misma persona. Estar bien vestido representa su identidad. Representa que es una persona que ha comenzado una nueva vida. Ha comenzado un proceso de cambio y un proceso donde ya no se está lacerando a sí mismo, no se está maltratando a sí mismo, sino ahora se cuida. Una persona bien vestida es una persona que se cuida, es una persona que tiene una autoestima en sí mismo. Y es el segundo elemento que nos presenta el Evangelio, de estar bien vestido. Y nos presenta un tercer elemento, en su juicio. Ese estar en su juicio, es decir, haber sentado la cabeza, haber puesto todo lo mejor de sí para estar bien, para no hacerse daño a sí mismo ni hacerle daño a los demás. Son características propias de este nuevo hombre que nos está presentando Jesús. Como les decía, tal vez nosotros nos podemos parecer a aquel endemoniado, que necesitamos acercarnos a Jesús para que Él organice nuestra vida, para que sea el Señor quien organice nuestros seres y a cada uno de nosotros lo que es. Que sea el Señor el que organice lo que está desorganizado o endemoniado en cada uno de nosotros para estar a los pies del Maestro, para estar vestidos y para estar en su juicio. Es importante ver cómo cuando Jesús es expulsado de aquella región, porque todos le pidieron que se fuera, les dio miedo, no les daba miedo el endemoniado, pero curiosamente sí les dio miedo Jesús. Y entonces le piden que se vaya. Y el endemoniado, o el que era endemoniado, le pide seguirlo. Curiosamente Jesús no se lo permite. Y simplemente le da una instrucción. Vete a tu casa y en tu casa anúnciales a los demás o a tu familia que el Señor ha tenido misericordia de ti. Y este hombre no hace caso. Este hombre, dice el texto, que se fue y anunció, no a la casa, sino a la Decápolis. ¿Qué es la Decápolis? Para que se hagan ustedes una idea de la obra tan grande que hizo el Señor. Por eso les decía ahorita que estaba comenzando un camino de discipulado. Porque este hombre fue a la Decápolis, es decir, a 10 ciudades, a anunciar lo que el Señor había hecho con él. El Señor lo mandó solamente a su casa y él fue a anunciar este mensaje a 10 ciudades. ¿Cuánta misericordia ha tenido el Señor con nosotros? ¿Y será que nosotros la hemos anunciado a alguien? ¿Será que nosotros le hemos contado a alguien la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros o no lo hemos callado? Ojalá que lo anunciemos, ojalá que lo proclamemos, ojalá que lo demos a conocer. Mis queridos hermanos, que el Señor bendiga la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Pidámosle para que Él venga a nuestras vidas, organice nuestros corazones y nos permita ser sus fieles discípulos, para que sentados a sus pies, vestidos y en nuestro juicio, seamos fieles servidores del Señor en nuestros hermanos. Amén. Amén. En este mundo que Cristo nos da,
ofrecemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar a la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre misericordioso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta complacido, Señor, la ofrenda de nuestro humilde servicio que ponemos sobre tu altar y conviértela en sacramento de eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en tu bondad creaste al hombre, y aunque justamente condenado lo redimes con tu misericordia por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles te alaban en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor y digno de adoración. Mi corazón ofrezco a ti. Santo es él. Santo es Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Miguel Antonio Ortiz, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría que nos da sabernos hijos de Dios, digamos confiados: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de tu pueblo, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado de este mundo, danos la paz a tu pueblo, Señor, da la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero dime una palabra tuya y bastará para sanarme. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pidámosle al Señor para que nosotros siempre reconozcamos nuestra pobreza y nuestra humildad delante de Dios, que siempre nos reconozcamos necesitados de Él, y que al recibir hoy la comunión espiritual de su cuerpo y de su sangre, este alimento nos aproveche para la defensa de nuestra alma y nuestro cuerpo. Amén. Amén. Sangre, alma y divinidad, Cristo vivo viene a darnos hoy su pan, fuente de la vida, principio del amor. Vengo a recibirte, oh Señor. Cristo es el pan, es el pan de vida. Cristo es el pan de vida. Vengo a abrazarte, a entregarme a ti y caminar contigo en mi vivir. Y caminar contigo. Oremos. Alimentados con los dones de nuestra redención, te pedimos, Señor, que este auxilio de salvación nos haga crecer siempre en la fe verdadera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para él la luz perpetua. Nuestro hermano Miguel Antonio Ortiz y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que así sea. Pongámonos bajo la protección de María Santísima y oremos por todos aquellos hermanos que padecen el COVID. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Agradecemos a las 31 familias que se han unido para esta celebración eucarística desde sus casas. Recordamos que podemos participar en las Eucaristías de lunes a sábado, 5:30 de la tarde y 6:15. Y el domingo tendremos la Eucaristía a las 8 de la mañana y a las 12 del día, para que participemos con mucha devoción en este encuentro personal con el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Una feliz y santa noche para todos. Gracias, Padre. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios te bendiga.